Y volvemos con nuestra Gaby Raiche. Gaby, hablamos ahora de cine documental. Es así, Ale, es una gran semana esta porque hoy comienza la octava edición de esta semana de cine documental que propone ADN, que es la Asociación de los Directores y Productores del Documental Independiente en Argentina. Y se va a ver un material no valioso, muy valioso. A partir de hoy, en la plataforma Vivamos Cultura, de modo gratuito y online, una serie de trabajos que son legados realmente, son para atesorar, como veíamos recién a Nidia, ¿no? Alguna vez si alguien anduvo por una milonga y se cruzó con Nidia Temporelli, sabe de lo que hablo. Esto es la película Amar Amando, que va a estar presentándose, que ya está colgada allí en la plataforma de Vivamos Cultura, lo mismo que Dorado 50, Harley a la Cubana, la película de Nico Prividera, Adiós a la Memoria. Son 9 largometrajes, 10 cortometrajes, entre los que se encuentran también Rescatate con los Pibis, también Tarará, Taranto, buenas películas para ver, para descubrir la producción documental independiente de nuestro país, tan valiosa siempre. Tenés también un estreno de cine, ¿verdad? Un estreno que se viene para este 26, las ganas de verlo, tremenda película, viene de Málaga, ha pasado por el Bafisi, se llama Cómo mueren las reinas, es la película de Lucas Turturro con guión de Constanza Boquet y allí están protagonizando Malena Filmus, Lola Braldes, Franco Rizzaro y también está Umbra Colombo, estuvimos hablando con parte del equipo. ¿Dónde dejaste el rascador de mango rojo? No sé. Córtenla. Pero tía, estamos haciendo algo. Bueno, terminen. Esta tarde llega su primo. La película cuenta la historia de dos hermanas, Juana y Mara, que viven aisladas en el campo con la tía, se dedican a la producción de miel y al cuidado de las colmenas, y llega un primo que viene como a irrumpir la tranquilidad de esta familia y a sacudir un poco la colmena, ¿no? La película habla del deseo y qué pasa cuando ese deseo se estanca, ¿no? Digo, se vuelve veneno. Entonces ahí un poco lo que explora la película en un tono de thriller es eso. ¿Cómo sabes cuál es la reina? En el caso de mi personaje, que es un personaje medio como fuera de las leyes, no sé, lo diría una cosa así, como medio fuera de lo correcto. A mí me gustaba elaborar eso, que es una piba que no tiene contacto con nada ni con ningún tipo de norma de cómo hacer las cosas y esa brutalidad y esa aspereza. A mí me interesaba de ella. Son primos, no amigos. Estoy preocupada por Mara. ¡Juana! ¡Ya está, Juana! ¡Ya está!